artista que trae su pedido de Pixiberry. Aprovechando que estoy aquí en Puente Yabuno, a ver si me pueden escuchar porque hay mucha bulla por la música y la cuestión del evento. Para el año 2000-2002, cuando estaba el señor presidente de la República aún vivo, Hugo Chávez Frías, habían personas en contra y otras a favor. Resulta que luego de una marcha donde la gente estaba expresando que no estaba de acuerdo con su gestión, decidieron venirse hacia acá, hacia Miraflores. Y bueno, ese día ocurrieron muchas muertes por parte de las personas que estaban en contra del presidente Chávez. En honor a esas personas se levantó la estatua que ven ahí. Para contarle un poquito por encima, la gente venía desde allá abajo, por la Varal, desde aquí del puente, habían grupos armados disparando contra la gente. Igualmente había gente mezclada en una marcha disparando contra el puente. ¿Qué ocurrió? Que personas inocentes murieron ese día. Y bueno, en honor a ella o por recordar ese momento tan triste, se colocó esta estatua aquí. Por ahí. Estoy por la Panteón visitando aquí lo que viene siendo donde está descansando los restos del Libertador Simón Bolívar. Este edificio aquí gigantesco que ven a mis espaldas está dividido en dos galerías, donde está la iglesia principal y el mausoleo atrás. Aquí algunas tomas que tengo por ahí guardadas. Tiene un tragaluz que ilumina con luz natural todo el mausoleo. Y bueno, en la parte de adelante están diversos personajes históricos, culturales, que se le ha dado el honor de estar en el Panteón Nacional. Aquí. Y bueno, aquí nadie fue santo. En ningún momento el presidente Hugo Chávez, antes de ser presidente, realizó un intento de golpe en donde anteriormente le mostré el puente Yaguno, ahí en Miraflores, llegaron con unos tanques, murieron soldados, murieron civiles, entre otros personajes. Estoy hablando de dos tiempos diferentes de la historia, y a él lo encerraron por un tiempo en esta cárcel que ven allá atrás, que me imagino que ya no está activa. Él estuvo ahí hasta que el presidente Caldera
le dio el indulto y bueno, salió libre. Porque los policías que estaban allá, no sé, bueno, estaban haciendo su trabajo X. Me dijo, mire, no puede estar aquí con la bicicleta. ¿Qué llevas ahí en la bicicleta? Y le dije, nada, realmente lo que está es el bolso vacío. Así que se llevó el rabo entre las patas, porque realmente no tengo nada. Entonces, bueno, debe ser que creyó que tenía algo peligroso. Bueno, no lo dije anteriormente, me encuentro en el centro de Caracas, para ser más exacto, en la Plaza Bolívar de aquí del centro de Caracas. Y ahorita voy a comer a la casa. ¿Te imaginas?